veamos cómo se comportan esas oficiales que son fuertes y empoderadas, mujeres que nos van a defender y que merecen cobrar lo mismo que los hombres. Veamos cómo les va. Van de a dos. Encima, fíjense cómo lo tenían al tipo en una posición muy vulnerable. Si ya tenés los brazos detrás de la espalda, si fueran dos tipos no te zafas ni en pedo, te agarran con todo, te descolocan el hombro. Fíjense, se le empieza a zafar, forcejea un poquito y el tipo dice, "Ey, momento. Soy más fuerte que ellas. Y fíjense el intento de piña falsa que le mete esto. O sea, como si fuera lucha libre. O sea, le pega al aire. Y acá, patadita. Hermano, y el tipo dice, bueno, ¿querés mi abrigo? Bueno, ahí lo tenés. Y se va corriendo. Y ellas ni siquiera intentan corretearlo porque no lo van a alcanzar. Recapitulando, ni la fuerza para retenerlo, ni los reflejos para darse cuenta que el tipo se les iba a empezar a escapar, ni la habilidad para golpear, ni tampoco la coordinación para entre las dos hacer algo. Y después, obviamente, ni siquiera la velocidad para intentar perseguirlo, ni la voluntad para hacerlo. Hermano, ¿cuántos puntos mencioné? Como 8 puntos, 7 puntos. Un desastre en todo. Pero bueno, merecen cobrar lo mismo, ¿verdad? A pesar de medir con suerte un metro sesenta y pesar 60 kilos mojada y punto número 8. esperemos que al perseguirlo en la patrulla no choquen de camino porque la percepción de profundidad y esas cosas bueno punto para otro video y algo que ocurre que muchos hombres policías se han quejado por el hecho de que van estas mujeres novatas y muy empoderadas y llenísimas de discurso que piensan que claro son muy fuertes y lo que ocurre es que no lo son entonces debido a ello debido a que no tiene una fuerza muy superior a los hombres a los cuales se van a enfrentar porque usualmente los que cometen esta clase de estupideces Suelen ser hombres porque, claro, confían más en su fortaleza. La vena ya más chiquitita y van a actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que ellas tienen que utilizar una fuerza mucho más letal para compensar esa debilidad. Lo cual nunca es lo ideal. Fíjense, acá peleando contra un viejo, que obviamente no debería estar ni tan entrenado como ella. Debería estarlo. Y aún así, no puede. No estaría pudiendo. Bueno, bueno, quizá porque está solita. Y bueno, siempre tiene que ir con compañeros. Eso debe ser. Quizá el hombre era un experto en artes marciales. Es ¿eh? Chuck Norris, no nos dimos cuenta. Estaba retirado por ahí. Y bueno, tiene que venir <laughs> a salvar el día. Otro hombre para ayudarla. Bueno, el patriarcado gana de nuevo. Tanto por el hombre que derribó al otro hombre como por ese hombre que está derribado. Los dos tipos dejaron expuesta a esta mujer. Y bueno, se suma un tercero como para terminar de ayudar. Y, y, y ahí, ahí se suma, al final de todo, se suma una gorda, ¿viste? Cuando ya está en el piso, ya está remil sometido. Se suma una gorda y como para decir, ah, sí, yo también ayude. Me encantan los videos cortos como este, que en un segundo. Se entendió todo, <laughs> hermano. ¿Qué es esto? <laughs> mirá, mirá. Pum, y se agarra del brazo del compañero policía, hermano. Es que esto es lo más patriarcal que he visto en mi vida, viejo. <laughs> mirá lo que es esto. O sea, ni siquiera es que sea su pareja, pero la tendencia, mira, El reflejo, el instinto natural a agarrarse del brazo, <laughs> hermano. Llegan a hacer eso, un tipo policía con otro policía. Ya está, lo joden, pero hasta, hasta que se muera. Me encantó, la verdad. Es que es muy patriarcal esto, viejo. Me llena de orgullo, la verdad. Bueno, lo que no es patriarcal es. Esto esto porque fíjense este pelado que es un tipo malo ¿eh? y en este canal hemos hablado mucho respecto a que hay hombres que son una mierda así como hay mujeres que también lo son o sea hay gente buena y gente mala en todos lados los hombres que son una mierda acá no los apoyamos en esas estupideces que hacen y fíjense se enfrenta a una mujer y acá el coreano promedio ese coreano que llega a venir a latinoamérica y ya todas querrían estar con él viste porque ay sí qué hermoso que sos qué lindo qué sé yo tipo al cual le golpean a la novia delante de su cara una novia que es más agarrida y tiene más huevos que él y él qué es lo que hace se pone a llamar a las autoridades. Hermano, qué deshecho, qué, qué desperdicio de hombre, qué, qué falta de. Qué asco, viejo. Y mira y la mujer encima se vuelve a parar y lo vuelve a buscar. No está bien lo que hace ella, por cierto. Para nada bien. N -n no tiene por qué enfrentarse a un tipo así, que no sabes cómo va a responder, y menos en la calle y menos hoy en día. Pero, hermano, la actitud del otro, ¿qué voy a decir? Bueno, ¿te puede llegar a matar el gordo este siendo vos un hombre? Sí, puede ser, qué sé yo, pero al menos hace algo, viejo. Fíjense que ni siquiera estoy diciendo acá que lo caga piña, que lo mate. No, no, no. Al menos interponete, está bien, para que tu mujer no haga tal cosa. Pero al final, hasta la mujer se le escapa porque ni él puede controlarla y, y ni siquiera él hace algo físicamente para interponerse y recibir él el golpe. Pero bueno, este es el ideal de hombre perfecto de hoy en día, hombre afeminado. Si te está gustando este video y mi forma de pensar, te comento que tengo montones de videos de este estilo, así que estás más que invitado a suscribirte. Y también te está esperando mi libro en el cual reivindico el patriarcado y hablo de todos estos temas en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el video. Les reitero el pedido de que si ustedes encuentran algún video en el que ocurra caso contrario, en el cual una mujer pueda meter. Una piña como esta liga de dejar un tipo así, me lo pasen. Por favor, se los pido, porque hasta ahora parece, bueno, parezco disco rayado. Acá como que siempre ocurre la misma historia. Al final, al final, como que ya lo conocemos desde el principio, pero es como que hasta que no lo mostramos y no lo vemos y ellos no lo ven, no se entiende el punto. Pero el tema es que, bueno, si no lo quieren entender allá, ellas, esta mujer que están viendo acá disfrazada de bombero, es una funcionaria pública de California, es decir, un estado progre, la cual nos está queriendo demostrar que no puede levantar la pierna debido a que el diseño. De estos pantalones está pensado para hombres y no para mujeres. Es decir, me está diciendo que no puede levantar la pierna quizá porque está muy ajustado ese pantalón, que no le da espacio. No. Es que el diseño no es para ella. Y entonces está actuando ahí como que, ah, fíjense, ni siquiera puedo levantar la pierna. Y automáticamente procede a levantarla, por cierto. Lo cual nos lleva a pensar, si las mujeres bomberos se están quejando de ello, ¿será que es por el pantalón? ¿O será que ni siquiera tienen la fuerza para levantar la pierna? Cualquiera de los dos casos es un asco y un sinsentido que se esté tratando este tema. Vamos a llamar a Giorgio Armani para que les diseñe unos trajes especiales, pobrecitas, porque hay que salvar vidas, pero viéndose a la moda. Ante lo cual tuitea, ¿sabías que los uniformes hechos especialmente para mujeres no están disponibles? en el departamento de bomberos. Algunas bomberas me dieron una mirada de los problemas que tienen levantando sus uniformes. Y acá nos dice que ellas están ahí afuera salvando vidas. No deberían estar teniendo que preocuparse por sus uniformes. Justamente, señora, pierden el tiempo y el dinero preocupándose por estas estupideces. Ella misma lo está admitiendo. Les es más difícil pasar por ventanas, lo cual hace que para los hombres el trabajo sea más fácil. Entonces hay una desigualdad. Y acá, sí, con la típica fotito, ayudando... Miren lo que es esta mujer de acá a la izquierda. Hermano, qué impresentable. ¿De verdad me estás diciendo que esta laucha de 50 kilos se le paga lo mismo que a un tipo de 100? A la hora de salvar vida, se ponen a pelotudear de esta manera. Qué asco viejo. Y tienen que entender que estas mierdas se crean en Estados Unidos y se reparten al resto del mundo, como siempre. España, Argentina, México, todos los van a copiar. Y de hecho, ya lo están haciendo. De hecho, todo lo que es políticas de género en España y en Argentina, vamos inclusive a la vanguardia, porque esto ocurre sobre todo en California, pero Estados Unidos tiene algunos otros estados que son más independientes o tienden a ser más conservadores. Pero estas mierdas o los cupos así. Acá, por ejemplo, sin ir más lejos, vas a un correo argentino y está lleno de trabucos. Y encima de los feos, ¿viste? Eso que se pintan los labios y a la vez se dejan la barba. Cosas así. Y encima te tienen para la mierda. Pero claro, para quejarse de esas cosas. Sí, sí, igualdad salarial. Total, quejarse es gratis, ¿no? Miren el espectáculo por acá. Uy, sí, merecen ganar lo mismo que ellos. Qué impresionante. Dicen que pueden ganarle a este equipo de hombres. <laughs> Ponele. Con tiros como este, que parecen más bien un córner de fútbol. mira, Buen pase. Versus gente como Cooper Flag, que este tipo va a ser de las próximas estrellas de la NBA. Tenés por un lado tipas que las más altas miden un metro Versus este, que no es ni de los más altos. Y son dos metros siete de pura agilidad. Mi apuesta. La verdad es que está bastante clara. Apuesto por el tipo que no está en la WNBA y que aún así les pasa el trapo. No te guíes por el color humilde. En este caso, el blanquito. Limpia el piso con ella. Amo estos videos. Cuando intentan justificar la igualdad salarial por la cual tanto están luchando. Veamos qué tal le va al equipo de Fuerzas Especiales de Chile. Avanzan. Bueno, cruza una. Bien, bien, bien. Y ahí, ¿qué ocurre? Después de tres segundos, ¡ay! Se nos cayó la primera. Se le vencieron los brazos. Y bueno, por otro lado, tenemos acá un equipo de hombres que realmente no es nada que sea tan impresionante. O sea, estos obstáculos, sí, obviamente requieren cardio y esas cosas, pero no es nada que un tipo, después de unos un mes diría yo, un tipo normal, ¿sí? Que no sea un gordo ni nada de eso. De entrenamiento, podría hacerlo, está bien. Vas, te agarrás, cruzas un pasamano, que hasta un niño puede cruzar un pasamano y aguantar ahí colgado más de lo que aguantó esa que ya se cayó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a intentar balancearse, a ver si de esa manera podemos llegar. Y por otro lado, bueno, ellos pasando rampas, corriendo, subiendo, escalando, algo que vos decís, no costaría tanto para una persona más o menos entrenada como estas personas que son fuerzas especiales. Se supone que lo están. Quedan ahí colgadas y dicen, uy, ¿y ahora qué hacemos? No tuvimos el impulso suficiente y no pudimos llegar. Encima se mandaron las tres a la vez, pobrecita, y como que no coordinaron bien todo eso. Pero bueno, siguen apareciendo en noticieros, haciendo estudios científicos, mostrando que en la antigua Grecia ellas eran tan fuertes como ellos y todas esas cosas. Pero con un solo video se les acaba todo el discurso se caen a pedazos, literalmente se cae a una ahí, que encima puede hacer pie en esta piletita, y va la otra a intentar ayudarla, viste, ahí como y, y es que ni siquiera para el salvataje para intentar rescatarla a la otra, lo pueden hacer bien, chau arma, se le mojó todo viste, se le cae todo el equipo lo intentan rescatar, mientras esto otros ya están completando ahí la sesión de disparos, ya están matando al enemigo están salvando al mundo nuevamente y bueno, ellas están tomándose un chapuzón por ahí, porque, bueno, de esa manera pueden mantener su estado físico para a prepararse para lo que se viene. La tercera guerra mundial va a ser muy entretenida. Fíjense esto: le agarra la pata a su compañera <laughs> y la ayuda a cruzar, hermano. ¿Qué es? Esto? Y acá lo tenemos: a este hombre que realmente no es que sean de los más intimidantes, por cierto. No es que son acá unos tipos gigantes como los que vemos en Hollywood, que son unos tipos acá, unas bestias, unas moles. son todos como Martin Ford. Pero vos decís: al menos están entrenados, son disciplinados y vos decís: son una fuerza especial. Y por acá siguen intentando cruzar. <laughs> la empujan, mira, una por una. <laughs> Necesitamos una. Una azul para que cruce y otra para que le empuje. Ya está. Necesitamos doble sueldo. Fíjense, no solamente quieren igualdad salarial, sino doble sueldo para poder tener gente extra que las ayude. Si no, no alcanza. Y acá entre tres hombres, ya llevando las gomas, ya están preparando el camión, están salvando al mundo. Y acá, vamos que ustedes pueden. Ya rescataron, están celebrando con las chicas el final de la película, los créditos finales y ella. Muy bien. Terminaron de cruzar. Excelente. Vayan al noticiero ahí a pedir igualdad salarial. Qué mal me caen los progres, John. Qué hijo de puta Es que es gente... Una cosa es la gente... Tonta. Tonta. Pero otra cosa es la gente tonta, egoísta y malintencionada. O sea, se juntan esas tres cosas. Son un asco, viejo. Pero es es como que son un asco, pero encima tienen humor. O sea, porque te cagás de risa de ellos. Porque son tan estúpidos que no se dan cuenta. Y son una máquina de crear memes. Pero no se preocupen, porque siempre vamos a estar acá para cagarnos de risa de ellos. Si les gustó este video, me gustazo, suscríbanse para muchos más. Y por supuesto, planes de entrenamiento, motivación y demás en el comentario fijado. Así como mi libro en el cual reivindico el patriarcado. Bueno, señores, nos vemos en el próximo video. Tchau!